Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos, chicos. Estáis viendo, vais a ver de fondo un gameplay, un partido de una plantilla que yo estaba en su día probando a Diego Costa Touch. O sea, que este vídeo, o sea, este partido que vais a ver de fondo, pues tiene ya un tiempecillo. Pero bueno, me lo guardé porque fue un partido muy chulo. Y porque mi rival, como vais a ver, pues tenía un huevazo de leyendas y muy buenas además. Tenía Pelé, tenía Wea, tenía Gullit, tenía Roberto Carlos. Y bueno, pues me viene bien para hablar del tema de hoy, que es el tema de leyendas, ¿vale? FIFA 16, creo que esta semana, pues va EA va a anunciar ya qué leyendas nuevas van a salir, ¿vale? Porque ahora está la Gamescom. Y vamos a conocer las leyendas que vamos a tener en el nuevo FIFA 16. Entonces, creo que es interesante un poco comentaros las leyendas que a mí me gustaría que salieran, ¿vale? Esto no es una predicción ni nada por el estilo, simplemente son las que a mí me gustaría que salieran y las medias que yo le pondría. Y además hablar un poco de esos jugadores que, pues, que hace años que vi y que me encantaron, ¿no? Vamos a empezar, cuando estáis viendo ya el primer gol de este partido, vamos a empezar con la primera, que es la que más me gustaría a mí que saliera. Como no podía ser de otra forma, pues empezamos por Zinedine Zidane, de MCO. Yo le pondría fácilmente sus 5 de skills y sus 5 de pierna mala. 92 de media, en media bastante alta para este pedazo de jugador. El ritmo le he puesto 77 porque, bueno, no es... No era jugado más rápido, no era su punto fuerte. 85 de tiro, que para un MCO está muy bien, pero es que Zidane le pegaba bien de volea, le pegaba bien desde lejos, le pegaba bien de falta. Creo que 85 estaba bastante bien para ser MCO, para no ser delantero. Hacía bastantes goles por temporada, además, en la Juve y en el Madrid. Así que bueno, creo que 85 de tiro está muy bien. 92 de pase, pues un pase, lógicamente, tenía muy buen pase. Además de pase corto, tenía pase largo muy, muy bueno. 94 de regate, le he puesto lo que más en la carta de regate, porque era pura clase, magia, de verdad, con el balón en los pies, controles... No era normal. Defensa, bueno, 50 pues un poco por poner. Realmente no, defensa pues no es un punto fuerte. Y 80 en físico. ¿Por qué no más de 80 o mucho más? Porque bueno, era fuertote, era grande y tal. Pero bueno, no era un jugador que se caracterizara por la fuerza. Pero bueno, yo creo que está bastante bien. Sería una carta impresionante, chicos. Ojalá saliera Zidane. Y nada, vamos a por el siguiente. Bueno, y cómo no, Ronaldo Nazario, chicos, ahí está el delantero, de los delanteros, vamos, mejores de la historia, sin lugar a dudas. 91 le he puesto de media, bastante alta. 91 de ritmo, un jugador súper explosivo, una velocidad increíble, súper aceleración. 90 de tiro, Ronaldo ya sabéis, tenía una definición brutal y además muy buenos goles tiene desde fuera del área también. Y bastantes voleas. 72 de pase, bueno, el pase no era su fuerte, pero bueno, 72 ahí queda. 93 de regate, que es lo que más le he puesto. Pues brasileño, le pondría 5 de skills, lógicamente. Tenía un regate increíble, hacía, bueno, buenas elásticas. Tenía un muy buen regate, la verdad, bueno, sobre todo la bicicleta era su regate fuerte. Pero muy buen control de balón, es lo que más le he puesto. 27 de defensa, porque defender pues poco. Y le he puesto 79 de físico, no le he puesto ni más de 80 ni nada, porque sobre todo en resistencia, pues no era un jugador que corriera mucho o estuviera todo el rato corriendo, y en las segundas partes, pues estaba ya con la lengua afuera, por eso el físico tampoco era algo sobre, vamos, de lo mejor que tenía él. Pero bueno, Ronaldo Nazario, chicos, ojalá saliera. Y bueno, ponedme vosotros en los comentarios qué medias y stats le pondríais a los jugadores, porque esto ya es cosa mía, pero a lo mejor vosotros pensáis que me estoy equivocando en algo, esto ya lo podéis poner vosotros en los comentarios. Vamos por el siguiente jugador. Bueno, para ir un poquito en orden, he cogido primero los tres jugadores que tenía así que jugaron en el Real Madrid. En este caso toca David Beckham, que no es un jugador para mí top de la historia. Lo que pasa es que tenía ese efecto en el balón, en las faltas y en los pases que no era normal, y por eso he querido ponerle. Un jugador pues conocido también por todos, le he puesto media 86. MD, jugaba en la banda derecha, le he puesto 76 de ritmo, 83 de tiro... No tenía mal tiro, pero bueno, tampoco es que marcara un montón de goles. Lo que pasa es que en las faltas era bastante bueno. En el Real Madrid no lo demostró del todo, pero bueno. 88 de pase, muy buen pase. Sobre todo el pase largo era bestial, la precisión que tenía en pase largo. 85 de regate, que no está nada mal. Tampoco era un extremo de regatear, era más bien de poner centros. 59 de defensa y 77 de físico. La verdad es que bueno, tampoco es que tuviera un físico brutal, pero la verdad es que sí que era un jugador que lo daba todo y corría durante todo el partido, luchaba mucho, la verdad. Y bueno, ahí queda ese David Beckham, que también molaría, ¿por qué no? Tenerle leyenda. Se retiró la temporada pasada y ya se le echa de menos a este pedazo de crack, a este defensa central Puyol, jugador del Barcelona, que lo dio todo con tanto en la selección como en el Barça, y dentro y fuera del campo pues un pedazo de tío, la verdad. 76 de ritmo, no era un central ultra rápido, pero bueno, iba bastante bien. Lo que tenía mucho era anticipación, se anticipaba muy bien. Y bueno, pues le he puesto sobre todo 95 de defensa, la verdad. Igual pensáis que es mucho, pero bueno, yo creo que defender lo hacía de puta madre. Y 89 de físico, muy fuerte, la verdad. Muy buen salto tenía,
y muy buena resistencia. Así que yo creo que un central que vendría muy bien en las leyendas y que sería muy top. Así que nada, vamos con el siguiente. Pues el segundo jugador del Barcelona, esta vez Rivaldo, pedazo de jugador brasileño que jugó en el Barcelona. Sobre todo su mejor nivel lo dio en el Barcelona, 81 de ritmo, 90 de tiro. La verdad es que de tiro increíble con la zurda, desde fuera del área, de falta, bueno, metía bastantes goles además. Y molaba mucho los duelos que tenía en Barça y Madrid con Rivaldo y con Raúl. 83 de pase, 89 de regate, bastante regate la verdad, y 79 de físico. Tampoco era super jugador en plan físico, pero bueno, eso es el stat que le pondría bastante alto, 89 de media y segundo delantero. La verdad es que un pedazo de crack este Rivaldo. Y venga, vamos a por un tercer jugador del Barça, 3 del Madrid y ahora el tercero del Barça. Bueno, aunque más del Barça debería contar como jugador del Arsenal, porque su mejor etapa, sin duda, todo el mundo lo sabe, fue en el Arsenal. Aunque en el Barça ganó el sextete y la verdad que dio un rendimiento muy alto. Yo le he puesto los stats de cuando jugaba en el Arsenal, que era un jugador, pues, un ídolo, de verdad. Delantero centro le he puesto media 90, 90 de ritmo, 91 de regate, 92 de tiro. De tiro, pues, lo que más tiene para mí Thierry Henry. Pero claro, el regate y ritmo muy cerca, era brutal. 75 de físico y 79 de pase. La verdad es que sería increíble que saliera este Henry leyenda, chicos. A mí me encantaría. Es un jugador junto a Van Nistelrooy que yo seguía mucho en la Premier cuando era más pequeñito. Y me encantaba, sinceramente, Henry. Os he puesto 3 del Madrid y 3 del Barça. Ponedme vosotros en los comentarios los stats que le pondríais a cada jugador. Y bueno, espero que os haya entretenido también, o hayáis estado viendo un poco el partido que hemos tenido de fondo. Porque la verdad es que estuvo muy bien. Me lo guardé porque fue un partido así muy entretenido, sinceramente. En el que me enfrenté a un equipazo y el rival, como habéis visto, jugaba bastante bien. Ahí tenéis las estadísticas finales. Y vamos a ver finalmente pues todos los jugadores que os he enseñado en este vídeo. Bueno chicos, aquí tenéis las 6 leyendas, ¿vale? Son las 6 que he decidido poner. ¿Por qué no pongo, por ejemplo, a Maradona o Di Stéfano? Pues porque no les he visto jugar, chicos. Les he visto solo en vídeos. Prefería hacer un vídeo realmente con jugadores que yo he visto, que le pongo las stats con lo que yo he visto. ¿Por qué 3 del Madrid y 3 del Barça? Pues porque, lógicamente, hace años lo que más me acuerdo pues es del Madrid y del Barça, realmente. Habría otros jugadores que me hubiera gustado poner como Van Nistelrooy, pero ya están en leyendas, entonces no hace falta. Otros como Ronaldinho, Raúl... Pero es que todavía están en activo, así que estos son los que he elegido. Me ponéis en los comentarios qué leyendas os gustaría para FIFA 16, qué estadística le hubierais puesto vosotros, qué medias hubierais puesto vosotros estos jugadores, si estáis de acuerdo o no. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo, he querido poner de fondo un partido para que no fuera así tan aburridillo. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, porque este miércoles va a haber en exclusiva un gameplay de un juego que va a salir en septiembre en mi canal. Este miércoles día 5 en exclusiva, ¿vale? Exclusiva, como diría Pedrerol. Así que nada, no os perdáis esta semana el canal porque hay cosas muy interesantes, también el tag del futbolero que voy a hacer y bueno, Fatal, Futsimpan, un montón de cosas chicos y FIFA 16, nuevas cosas que van a salir también esta semana. Así que nos vemos chicos, gracias a todos, dejad vuestro like y hasta pronto.